la gente aquí se le ha vendido que tú estudias para ganar dinero. La gente va a la escuela creyendo que porque tenga un título universitario, le van a dar un trabajo y va a tener mucho dinero. Es que uno no estudia para eso, uno estudia para uno. Uno estudia para uno tener conocimiento. Que el anhelo de todo dominicano es, yo me quiero ser profesional para comprar una casa, tener un carro y viajar. Pero ¿qué sucede? Que mucha gente se ha visto que ha terminado una ingeniería, ha terminado un doctorado, ha terminado una licenciatura, tiene el título enganchado y anda vendiendo aguacate. Si tú no tienes educación y tú tienes mucho dinero, tú eres un burro con cuarto. Entonces una persona con dinero, sin educación, es una bomba de tiempo. Ah, pero peligroso. Claro, Balaguer mató todos los cerebros de este país. Uh-huh. Sagrario Díaz, la mataron en la UAS. Orlando Martínez, el periodista, tan buena pluma, lástima que sea tan radical, lo mataron. La educación comienza en declive. Y tú sabes por qué este es un país del quinto mundo, te voy a decir claro. Por qué. Sencillo, porque una sola universidad de Estados Unidos tiene 5 veces el presupuesto nacional de este país. Mira, para aprobarle un 4% de educación, tú viste todo el problema. Pero por favor. Entonces dicen los jóvenes, yo me voy a matar estudiando en una universidad 4 años. ¿Y para qué? ¿Para qué? Mira la pastora Rossi, cuántos millones tiene. Claro. Mira Alan Cáceres, vino de la nada, multimillonario. Ok, tú agárrate fuerza, estudia, tiene el título. Y después nadie te quiere contratar porque entonces tú no tienes experiencia. Así es. Pero ya los jóvenes no quieren estudiar. Quieren ser reggaetoneros. Quieren ser raperos. En los próximos 40 años, ¿quiénes van a ser los médicos que te van a atender de una enfermedad? El conocimiento te hace esclavo de una realidad que tú no puedes cambiar. Porque cuando tú sabes cómo deben hacerse las cosas y no se hacen como se deben, tú las sufres porque tienes el conocimiento. Conclusión personal mía, era yo más feliz en mi ignorancia. Un pueblo bruto, un pueblo manipulado, un pueblo mal manejado. Yo te digo una cosa, si este pueblo hubiese sido inteligente y sale a votar, Luis no fuera presidente. Claro que sí. Si la ignorancia se comiera, este país fuera el mejor alimentado. Así. Señores, gracias por estar conectados. Suscríbase a nuestro canal, comparta este video y de verdad nos llena de placer tener con nosotros por aquí al doctor José Simé. Y el tema que tenemos hoy de entrada así calientico es el tema de la educación. Ese es un tema muy amplio, José, que se puede abarcar desde distintos puntos de vista. Y es que tenemos la deficiencia de la educación, el sistema de gobiernos que no quieren que la gente, ¿verdad?, se capacite y estudie, y también pues la educación y la formación del hogar, que es donde el sistema pues está apoderando de esas familias, de los padres y de la autoridad que debe tener un padre para con sus hijos. José, háblame, cuando se habla de educación, pues imagínate, esa eminencia que es una biblioteca andante, el doctor José Simé, con toda una preparación que yo dije en otro videito que necesitaba que él me dijera en los 9 idiomas que él habla una frase. Yo te quiero mucho. Yo quiero que él me diga eso en los idiomas que él sabe para que empecemos con este contenido de lo que es la educación y una persona muy bien preparada a nivel intelectual. Adelante, José. Mira, Yadira, tú sabes bien que la educación empieza en la casa. Por ejemplo, ahora mismo, que si el niño es esto, que hay que llevarlo al psicólogo. Yo tuve 2 psicólogos en mi casa. Un pedazo de manguera y una chancleta samurái. Esos fueron los 2 psicólogos que yo tuve con mi mamá. Un pedazo de manguera, una chancleta samurái. Aquí en Nueva York y donde quiera. Entonces, ¿qué sucede? Hay una descomposición social ahora mismo porque los padres se enfocan en el trabajo, dejan los hijos solos. Tú lo ves ya de 12, 13 años fumando vape, fumando juca, bailando reggaetón con el pantalón abajo en la misma escuela. Cuando yo iba a la escuela y yo no hacía la tarea, el profesor me decía, ponga la mano, 10 reglazos. Sí. Una pregunta, no se la sabe. 5 reglazos. Me agarraban de la oreja y me chocaban de la pared. Cuando se abre la clase. Hoy día los muchachos van a la escuela, llevan cuchillo, sevillana, pistola, llevan tabaco de marihuana, llevan vapor, llevan celulares, llevan tablet. Y no se les puede llamar la atención. No. Llevan condones, pastillas anticonceptivas. No se les puede llamar la atención. Pero ¿qué es lo que sucede? Al gobierno eso le conviene.
Claro. Porque un pueblo pensante, un pueblo que piensa, al gobierno no le conviene, no puede manipularlo. El gobierno no puede hacer lo que quiere. Tú sabes que eso tiene un inicio involutivo. Eso inició en la época de Balaguer. Que era, porque en la época de Trujillo todo el mundo tenía que estudiar. Así, obligatorio. Trujillo cogió el país con 200 escuelas y cuando terminó su mandato habían 3.200 escuelas. Y no había deuda externa. Y no, entonces, cuando Balaguer toma el control, dice que estudie el que quiera. Así es. ¿Pero por qué? Porque toda esa gente que venía ya con ciertas capacidades, con ciertas habilidades, la manera de cómo controlarlo es no permitiéndole que se preparen. Entonces, un mecanismo de involución social para República Dominicana y su clase pensante es que estudie el que quiera. O sea, sí, cuando un país se sumerge en que estudiar no es obligatorio, ni es una prioridad, ni es visto desde un elemento de desarrollo, sucede lo que está pasando aquí. Y te paso la palabra ahora, mira. A la gente aquí se le ha vendido que tú estudias para ganar dinero. La gente va a la escuela creyendo que porque tenga un título universitario le van a dar un trabajo y va a tener mucho dinero. Es que uno no estudia para eso, uno estudia para uno. Uno estudia para uno tener conocimiento. Como persona. Sin embargo, a la sociedad dominicana se le ha vendido que como tú eres exitoso y tú te desarrollas y tú puedes llegar a ser alguien en la vida, es estudiando. Pero ¿qué sucede? Que mucha gente se ha visto que ha terminado una ingeniería, ha terminado un doctorado, ha terminado una licenciatura, tiene el título enganchado y anda vendiendo aguacate. Así. O anda motoconchando, o anda taxiando, anda haciendo Uber. Entonces la gente se siente frustrada consigo misma porque es lo que dice, no, pero lo que pasa es que el sistema a mí me dijo que me fajara estudiar, que después que yo terminara la universidad, el sistema me iba a compensar y yo iba a tener un gran trabajo y a mí me iba a ir bien. Y eso no es así. Eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y sí tiene que ver una cosa con la otra. Porque usted puede hacer dinero no teniendo dinero, no teniendo educación. El tema es luego usted aprender a mantener ese dinero. No, no tanto eso. Si tú no tienes educación y tú tienes mucho dinero, tú eres un burro con cuarto. Entonces una persona con dinero, sin educación, ajá, es una bomba de tiempo. Ah, pero peligroso. Muy peligroso. Eso es peligroso. Entonces, voy a tocar de Balaguer. Tú decías, claro, Balaguer mató todos los cerebros de este país. Uh-huh. Sagrario Díaz, la mataron en la UAS. Orlando Martínez, el periodista, tan buena pluma, lástima que sea tan radical, uh-huh, lo mataron. Uh-huh. Amin Abel Hasbun, uh-huh, lo mató Balaguer también. La educación comienza en declive. ¿Pero qué sucede? Todo dominicano anhela un sueño. Yo quiero ser profesional. Tú no puedes probarle a Balaguer que fue el que lo mató. No, claro. Porque el viejito era tigre. Sí. Tenía un grupo de secuaces, la banda colorada de Aníbal Ceja. Sí, claro. Los 12 años de Balaguer, la banda colorada de Aníbal Ceja. Sí. Ramiro Mato González Félix. Claro. Tú sabes que la corrupción se paraba en el despacho de él. En la puerta de mi despacho. Sí, después Balaguer. De ahí. Lo único que tenía el viejo bueno era que tenía los pitices para aquel lado. Exacto. Tenía sí. Raya. Eso sí. Sí, Balaguer sí, porque eso tú sabes, el primer tratado que se hizo con los pitices aquí fue en el año 1955 para el corte de la caña por Rafael Leonidas Trujillo Molina. Uh-huh. Posterior a eso, Balaguer le dio continuidad a eso. Bueno, entonces te decía yo que el anhelo de todo dominicano es, yo me quiero ser profesional para comprar una casa, tener un carro y viajar. Es el anhelo de todo dominicano, porque yo te voy a decir algo. Yo, que di clase en la Universidad del Caribe, me gradué summa cum laude en la Universidad del Caribe. Me gradué summa cum laude en la Universidad Católica Santo Domingo, que me dieron el anillo que costaba cuando eso 1,000 pesos, ahora cuesta 50,000. Maestría y licenciatura. Doctorado PhD en Estados Unidos, una beca $120,000, Princeton University. Ok. Y cuando yo terminé. ¿Tú creías que te iba a comer el mundo, José, con me eso? Me hice la pregunta de toda mi vida. ¿Y ahora, ajá, dónde voy a trabajar? Ajá. Cuando vine con el PhD, 5 años, yo estaba dando clase en Felix Dickinson University y en Naciones Unidas, en la Quinta Avenida de Nueva York, que vengo para acá. Bueno, la Universidad Católica, como yo he regresado, me ponía la clase. Consigo una materia en la UAS, consigo 2 materias, una carga académica de 8 materias del Caribe, en Pucamaima, y así sucesivamente. Yo podía notar, yo le hacía preguntas a los estudiantes. Usted dígame qué es oración. ¿El qué? Oración.
Profesor, ¿quién se acuerda de eso? Yo me acuerdo. Es un conjunto de palabras que expresa un sentido completo. Dígame qué es frase. Profesor, es un conjunto de palabras que expresa una idea. Dígame qué es verbo, lo que indica acción o movimiento. Profesor, de que yo me hice bachiller, fue ahora. Digo, pues dígame qué es álgebra, que está en la página 9 de Baldor. Es la rama de la matemática que expresa la cantidad del modo más general posible. Dígame qué es economía, que está en el libro Lucio Casado, en la página 23. Profesor, ¿usted es loco? No, yo estudié, yo me preparé. Ustedes se están preparando, ustedes son el futuro de este país. Pero a mí no me dieron eso. Acabado de graduar. Entonces, eso me desencantaba a mí como maestro. Dejé de impartir docencia, duré 16 años dando clases porque una clase de la juventud, qué bruta, analfabeta. Pero esos son los que controlan al final. Pero es que hay una deficiencia, hay una deficiencia en la educación de este país. Tú no sabías que un experimento que hicieron casi todos los estudiantes que se quemaban y se que le quedaban la materia eran toditos políticos. Sí. Ellos, casi sí. Todo eso que son muy, muy, muy malos estudiantes terminan gobernando. Claro, eso es así. Eso es así, el que se gradúa con honores y es reconocido no va para ninguna parte. Es increíble. Porque son sociedades mediocres. Estos son países del quinto mundo. ¿Y tú sabes por qué este es un país del quinto mundo? Te voy a decir claro. Por qué. Sencillo. Porque una sola universidad de Estados Unidos tiene 5 veces el presupuesto nacional de este país. Una universidad. Mira, tú te vas a Yale University, Harvard University, te vas a Princeton University, donde yo estudié. Y tiene 5 veces el presupuesto nacional de este país. Entonces estamos hablando de un país del quinto mundo. Claro. Ahora bien, un país subdesarrollado, en principio de vía del subdesarrollo, uh-huh. Vemos personas que somos muy desarrolladas, pero nadie nos toma en cuenta. No, porque lo que sucede... Nadie nos toma en cuenta. Lo que sucede es que en el único país que tú eres un loco cuando tú tienes mucho conocimiento en la República Dominicana. Claro. En el único país que una persona preparada, sumamente preparada, es considerada una persona loca... Por estudiar, te va a poner loco de tanto sí, estudiar. Pero mira, no te va. Tus alrededores mismos te dicen eso. No que te tú vaya, te vas a poner loco de tanto estudiar. No te vayas más lejos. Yo estudié en la Católica, diplomacia y relaciones internacionales. Me gradué con honores. Mi tesis la publicaron en la Complutense de Madrid. La publicó Manuel Morales Lama. Una tesis sobre epistemología y diplomacia y currículum. Hice maestría en estudios diplomáticos. Yo he ido a la Cancillería de visita. A mí nunca me han nombrado ni primer secretario en ninguna misión diplomática. Y tú tienes más preparación que todos esos que están ahí. Yo llegué a la clase en la Cancillería. Entonces yo veo a un amigo mío, que lo que es simplemente abogado, una licenciatura en Derecho. Yo soy embajador adscrito a la Cancillería, ganando $10,000. Digo, ¿y dónde tú estudiaste diplomacia y relaciones internacionales? Sí, por tú eso no sabes que... lo delicado que es eso. Pero tú sabes por eso que tenemos todos los problemas que tenemos. Sí. Porque tú viste cómo en un proceso internacional agarró República Dominicana y levantó la mano con una vaina en Irán. Mira, yo, esta ya mira, loca. Escucha esto que te voy a decir. Yo hice una propuesta de modificación a la ley orgánica 314 del 6 de julio de 1964, que es la ley que regula la Cancillería. Yo hice una propuesta de modificación a esa ley. Porque los requisitos para ser diplomático y ser embajador eran ser dominicano de nacionalidad y origen, tener 25 años y gozar de sus deberes, de sus derechos civiles y políticos. No te exige no nada. Te exigía no te exigía ni una licenciatura, ni un idioma, no te exigía nada. Y por eso es que los Brache, Elías Brache, Doña Conchita y toda esa gente que estaban en Cancillería, tradicionalmente en la época de Trujillo, nombraban diplomáticos a la carrera. A la carrera, claro. Claro. Entonces, te voy a decir dos cosas. Hay gente que dice, no, yo me gradué, pero yo no tengo suerte. La suerte es donde confluye la preparación con la oportunidad. Así mismo. Yo te puedo decir, bueno, José, yo te voy a regalar ahora mismo. Seneca. Ajá, te voy a regalar un Boeing 747. Si tú no lo sabes pilotear, tú no te lo puedes llevar. Tú pues me puedes decir, ya dirá, te voy a dar un helicóptero ahora mismo. Si yo no lo sé pilotear, no me lo puedo llevar. Entonces no es un tema de suerte porque me lo estaban dando. Exactamente. Pero me lo estaban dando si yo lo sabía conducir. Exactamente. Y como yo no estaba preparada, entonces no hubo un elemento de suerte. Entonces, el tema es que al final la vida se trata mucho de la actitud y el carácter. Correcto. Entonces, el carácter y la actitud es la que forman el éxito. Y aquí la gente anda muy perdida. Muy perdida. Mi actitud depende de tu comportamiento. Y la suerte donde confluye la preparación con la oportunidad. Y dijo Malcolm X, un moreno norteamericano, tú vienes de una familia pobre, por ende vas a recibir una educación pobre,
va a estudiar en un barrio pobre, en una escuela de pobre, pero debe de estar preparado para cuando te llegue la oportunidad, le llame suerte, porque hay una confluencia entre la oportunidad y la preparación. Claro. O sea, yo me preparé. Nunca he tenido la oportunidad de darle a mi país nada, porque aquí ya no me emplean. Yo soy un hombre casi 60 años y a mí no me emplean. Pero se lo están perdiendo ellos. Claro que sí, que se lo piden ellos. Por mi preparación claro académica. Claro que sí lo piden ellos. ¿Tú me entiendes? Aquí yo veo gente, vi uno hablando que dice que era director de un instituto de inglés, o que sé de qué inglés, el tipo no sabía nada de inglés. Como diría el tipo, ay, you what the Trump. Sí, así. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces, tú vas a la cancillería y todo el que tú encuentras ahí carece de preparación a nivel pero académico. Claro que sí, claro. Entonces nombran a Juan Niquito Pérez, embajador en la luna, y le dan un curso de 15 días, salcochado, y ya es embajador. Sí, pero ese tigre lo que agarra es que ese embajador, ese canciller, que ellos le dan ese curso, eso es para el nombramiento, como un prerequisito. Sí. Pero esa persona agarra y busca a un sobrino que vive en ese lugar, o lo manda para allá, pagándole $2,000. Ejemplo, el cargo son 10 mil, 15 mil o 20 mil dólares. Buscan una persona sustituta, sí, la mandan para allá y ellos se quedan aquí o se van para Miami. Sí, así es, así es. Entonces, así es que este es un entramado en telaraña de corrupción. Entonces, mira, es una cosa catastrófica. La educación en este país quedó en el lugar número 138 en educación. ¿Por qué? Porque el gobierno o los gobiernos, mira, para aprobarle un 4% de educación, tú viste todo el problema. Pero por favor, tú sabes que hay un déficit de aula de alrededor, creo que son de 1.200 aulas. Bueno, porque todos están ocupados por haitianos. Exactamente, pero el tipo dijo que no, que el déficit de ocupación de los dominicanos en las escuelas no se debía a la sobrepoblación de los pitices, no, sino que era el déficit de aula. Oye, te voy a mandar a un sitio en específico. Sí, es increíble. Te voy a mandar a un sitio en específico. Vete a un sitio que se llama Ceuta, en Villamella. En Ceuta, en Villamella, hay más de 300 niños fuera de la escuela y todos son haitianos. Porque yo conozco Villamella. Pero los que están adentro. ¿Adentro? Sí, los haitianos están adentro. Los dominicanos están fuera. Y los dominicanos están fuera, no pudieron inscribirse. Sí. Entonces, ¿cómo tú quieres que tu país se desarrolle cuando los mismos dominicanos no tienen acceso a la educación? No, exacto. A una mala educación. Exacto. Porque es una educación mala. Pero en un informe que hay, se estipuló que el 90% de los jóvenes que salían de los bachilleratos sale sin ninguna capacidad para integrarse a un medio laboral. Pero que era lo que yo te estaba explicando ahorita. Yo hacía preguntas en el aula. Dígame usted qué es oración, profesor, yo no sé. Dígame qué es álgebra, profesor, yo no sé. ¿Qué es lo que usted sabe? No saben nada, están en el aire. Van a la universidad a contar con la benevolencia del profesor y pasar y sacar un título con el menor esfuerzo posible. Mira lo que yo... Para luego incorporarse en el mercado laboral y quedar mal. Porque son profesionales mediocres. Yo le aconsejo a todos esos jóvenes que están en las escuelas y que están en las universidades que la opción de hacer su trabajo copiado y del chivo nunca los va a llevar a ser profesionales de alto nivel. Porque la persona que ustedes se fijan para pasar el examen, o la persona que le hace a ustedes los trabajos y no lo hacen ustedes, o los profesores que le cogen dinero, cuando ustedes estén en el medio laboral, que se les presenten las situaciones reales, que tengan que utilizar el cerebro para tomar una decisión, no van a tener la capacidad para hacerlo. No la van a tener. Porque ustedes solamente se están enfocando en agarrar y sacar un título. Un título no forma un profesional. Un título no forma profesional. El profesional se forma desde la base de la práctica dentro del sistema laboral. Es donde él puede exponer todo el conocimiento que aprendió en la escuela. Entonces, uno que tiene negocio, luego lo que tiene que agarrar es hacer una reingeniería de todos los problemas y fallas que tiene tanto el ciudadano que viene a trabajar en la casa como en el sistema educativo. Porque todo eso te explota aquí. Un muchacho que no tiene capacidad para trabajar en equipo, un muchacho que no tiene empatía con nadie, es un empleado que va a llegar y va a estar aislado, que no va a interactuar con los demás
y es un saco aparte. No va a rendir. No va a tener lo que se requiere en un contexto generalizado. Entonces, tú vas a obtener el título, pero el problema es que la vida se te va a estrellar en la cara y ahí tú no tienes cómo sacar un chivo. Lo va a quemar la vida. Porque la vida, cuando tú sales allá afuera, que tú dijiste, ah, sí, como muchos que han venido aquí, ¿usted sabe hablar inglés? Sí, cuando tú comienzas a hacerle preguntas en inglés, dicen que no, que nada más es escrito. Cuando tú entonces le entregas el documento para que te haga una traducción, tampoco sabe. Entonces, ¿cómo tú puedes hacer un currículum diciendo que tú sabes hablar inglés, que tú sabes hablar, que tú sabes escribirlo, que tú sabes Excel, que tú sabes PowerPoint, que tú manejas el Outlook, que tú manejas todas las herramientas que se requieren? Cuando tú no lo pones a escribir, le pone un problema con un cliente y le dice, toma, escribe un correo respondiéndole al cliente cómo se maneja eso. Bajo presión no saben trabajar, no saben manejar, mantenerse tranquilos para responder de manera correcta y darle una solución a esa problemática. Entonces ahí no hay chivo. Ahí nadie te va a hacer correo. Ahí nadie te va a decir, ahí tienes que sacar tu conocimiento real. Yo te voy a dar una definición de lo que es un título universitario. Un título universitario es un pedazo de papel que en un momento dado es el papel de baño. Claro. ¿Para eso qué sirve? Claro. Lo importante es lo que tú tienes aquí. Pero el problema es que en este país, incluso para tú conseguir trabajo, en el currículum, cuando tú presentes el currículum, a ti te dan el trabajo dependiendo de la universidad en la que tú vayas. Sí, pero hay un detalle. Aquí hay un tema con eso. ¿Por qué no se sustituyen las tesis? Yo le hice una propuesta, le dije a Madamelo de Cardona una vez. Sustitución de tesis de grado por pasantía. Porque claro una tesis de grado, claro, es un empastado que va a morir a un banco de tesis. Claro que sí, eso no tiene aquí sentido. No hay fondo ni presupuesto para llevar a cabo una investigación, claro, ni un no. planteamiento, ni una solución a un problema que tú das. Claro. Porque tú, en el marco teórico, tú, el problema... Planteamiento del problema, sistematización del problema, formulación del problema. Entonces tú haces tu planteamiento en el marco teórico y después tú le das, en el quinto capítulo de la tesis, tú le das la solución al problema. Pero ¿dónde están los recursos para tú llevar a cabo esa investigación y hacer esa demostración? No hay. Entonces, no hay. ¿Qué es lo más conveniente? Estudiante de mercadeo, una pasantía de Colgate Palmolive, qué sé yo, en cualquier empresa, y al año pasar a recoger el título con una certificación de esa compañía. Claro. La Palmolive te da una certificación, tú pasas a retirar tu título y ya tienes experiencia. Si te da bueno, te dejan trabajando ahí mismo. Pero cuando tú haces una tesis de grado, por buena que sea la tesis de grado, nadie te va a contratar porque tú no tienes experiencia. Tú sabes que el Infoté está ahora, si tú eres una persona, por ejemplo, tú eres un desarrollador y pintor empírico, tú puedes ir, ellos tienen una metodología que te dan tu título sin tú tener que llenar nada bueno, de eso. Porque ellos te dan la teoría porque tú tienes la práctica. Ajá, exactamente. Entonces, lo que sucede aquí, José, en que en términos generales la educación de la República Dominicana está obsoleta, porque yo estaba viendo unos documentales de unas, vamos a suponer, células de jóvenes preparándolo para el futuro en Rusia. Y estaba viendo también uno de los sistemas educativos que me pareció impresionante, el sistema educativo de Finlandia. Uh-huh. Por sí, ejemplo, bueno. En Finlandia no hay colegios y escuelas públicas y todo eso, sino que el sistema educativo es colectivo para todo el mundo, lo que le permite al joven de bajo recurso, como el de alto recurso, interactuar dentro de un mismo hábitat y por ende... llega un momento entre que esa interacción, esos jóvenes de quizás escasos recursos, el joven de más nivel, pues termina pues ayudándolo a emplearlo en sus casas. También es que la manera como se da la clase aquí, también la crianza, no le da autonomía al individuo. Aquí hay una sobreprotección sobre los hijos. Sí. Aquí no se le permite esa autonomía. Yo estaba viendo unos documentales de cómo China, los niños en China, en la formación de la educación, los ponen hasta cocinar. Claro. Ellos cocinan, ellos organizan, arreglan su cama, ellos se visten, se peinan, y su plato, hacen un montón de cosas de manera autónoma.
Entonces, este país está como vegetalizado. Este país tiene una también una apatía, tiene una anomia hacia el mismo desarrollo, porque aquí todo el mundo quiere que el otro le haga las cosas. Y la gente, sin ni siquiera intentarlo, ya está diciendo que no sabe. Ah, yo no sé. Pero no lo he intentado. Tú no, inténtalo por lo menos, porque nadie nació sabiendo. Tú aprendiste a caminar, tú aprendiste a hablar, tú aprendiste a escribir, tú aprendiste a leer, y todo eso se tomó tiempo. Pero aquí hay una idiosincrasia de que el otro le haga las cosas. Entonces, eso limita que la gente también se desarrolle y aprenda. Pero tú sabes quiénes tienen la culpa de eso. Son los políticos. Sí, el sistema. El sistema, porque los políticos han dado a entender a la juventud que aquí no hay que estudiar para tener dinero. Ajá. Y el mensaje entonces, que mandan. Exacto. Entonces aquí todo el mundo quiere ser sin ser. Ajá. Porque aquí la gente quiere mucho dinero con el menor esfuerzo posible. Claro. Hacer una casa para mí, hacer una casa a mi mamá, andar en un carro, andar que me vean. Los políticos me han enseñado eso. Ajá. Y te pongo el ejemplo. La ley de mínimo esfuerzo. Exactamente, del menor esfuerzo posible. Y te pongo de ejemplo a todos estos funcionarios que están siendo juzgados, que han entregado miles de millones. Y te pongo a Jean Alain, te pongo a Peralta, y te pongo todos estos militares de alto rango, ¿verdad? Alan Cáceres, la pastora, Rossi y compañía. Entonces dicen los jóvenes, yo me voy a matar estudiando en una universidad 4 años. ¿Para qué? ¿Para qué? Mira la pastora Rossi, ¿cuántos millones tiene? Claro. Mira Alan Cáceres, vino de la nada, multimillonario. Mira fulano, tantos millones. Pero que la juventud te lo dice. Sí. En tu cara, la juventud no de este país estudiar, te dice, ¿para qué? Si, ¿cuáles son las oportunidades? ¿Cuál es el futuro que yo tengo en mi país? Si yo termino la universidad, ¿quién me va a contratar? Ahí encontré yo una muchacha en La Vega que se graduó de mercadeo. ¿Y qué estaba haciendo ya? Vendiendo coco. Una carretilla vendiendo coco. 4 años para vender coco en una carretilla en la universidad. ¿Eh? Esfuerzo, sacrificio, pasaje. Eso te choca con la realidad del país. Claro. Porque tú vas a la universidad creyendo que tú vas a encontrar algo, otro elemento que te castra aquí en el país es, ok, tú agárrate fuerza, estudia, tienes el título. Y después nadie te quiere contratar porque entonces tú no tienes experiencia. Así es. Y hay discriminación. Y hasta los 30, de 35 años para abajo que te pueden dar trabajo, sí, José. Porque si no, a los 36 tú eres un viejo. Tú eres un viejo después de 35 años de edad. Entonces, llegaste a los 35, no tienes experiencia laboral. Entonces, pues ya tú no sirves para el sistema. No, ya tú eres un rechazo para el sistema. Entonces, ¿a qué te tienes tú que meter? A lo que hacen los políticos. ¿A qué te vas a meter? Te mete a diputado, te mete a senador, te mete a... Ministro de Medio Ambiente. Ministro de Medio Ambiente. Mete a funcionario público. Y ahí te hace rico, te enriquece ilícitamente. Pero eso es un muy mal mensaje para la sociedad. Pero lamentablemente aquí todo el que llega ahí es el mensaje que manda. Aquí en este país se cuentan con los dedos las figuras que pueden ser entes de inspiración para un joven o que el joven lo vea como un modelo a seguir. Aquí nadie pone un ejemplo. Aquí había una señora. Increíble. Aquí había una señora que se llamaba Doña Zaida de los Bastón Pitaluga, que prohibió un disco. Pónmelo ahí que te lo voy a partir. Prohibió el disco del Polvorete, del Gallo. Del Gallo. El Guardia con el Tolete. Y Balaguer dijo, queda determinantemente prohibido el disco. Pónmelo ahí que te lo voy a partir. Constantemente con eso queda prohibido el disco El Guardia con el Tolete. No es por El Guardia, sino más bien por el Tolete. Porque había respeto. Sí. La juventud era otra, pero ya los jóvenes no quieren estudiar. Quieren ser reggaetoneros, quieren ser raperos, porque ese tipo de música urbana. ¿Y quién va a ser médico en los próximos 40 años? Nadie. La pregunta que se debe hacer este país como sociedad, o sea. En los próximos 40 años, ¿quiénes van a ser los médicos que te van a atender de una enfermedad? ¿Quiénes van a ser los ingenieros y los arquitectos que te van a construir la casa? Entonces, aquí todo el mundo es TikToker ahora. Sí, un tipo. O sea, la generación de hablar en un celular. O sea, va a llegar la sociedad a un punto que va a colapsar. Porque incluso a nivel de todo lo que tiene que ver con ginecología, dependiendo del desarrollo social, hay un agrupamiento que se decide las especialidades que están haciendo falta en una sociedad
en función de las enfermedades, la cantidad de niños y las demandas sociales que hayan en una sociedad. Entonces, ahora aquí todo el mundo va a resolver un parto por TikTok. Y así es que nos van a sorprender. Cuando nos sorprendan los vecinos, no va a pasar como el Imperio Romano de Occidente. Ya lo saben. Que los hititas los sorprendieron. Cuando ya se hicieron sacudir, estaban amarrados. Ya lo saben. Porque la juventud está en eso. Y los mismos vecinos lo dicen. Ellos no están en eso, ellos están en otra cosa. Ellos están en beber lomo y hacer otra cosa. Y ellos estudiando. Y ellos estudiando. Usurpando. Estudiando porque a la hora que te ocupen todos esos lugares, el 70% de la ocupación de ellos, hay un problema, señores. Aquí se están jugando con una candelita fea. La riqueza más grande de una nación no son sus recursos, ni su oro, ni su playa, ni sus ríos. El recurso más preciado que tiene una nación son sus habitantes. Y dentro de sus habitantes, el recurso más grande que hay es la educación. Una nación que no tiene educación, no tiene desarrollo, no tiene cómo pasar a la acción. Porque la educación es el elemento de modificación de toda sociedad. Mira que Japón lo que vive es en una roca llena de volcanes y pendejadas. Y con todo eso. Y mira lo que es una potencia. Y después de la bomba de Hiroshima y Nagasaki. Mira Suiza, que eso para allá, eso es un frío y una cosa catastrófica. Y mira lo que es. Entonces, ¿qué te da a demostrar a ti? Que incluso hasta el clima incide muchísimo en tu temperamento. Y desarrollo, porque nosotros hablábamos el otro día que estábamos en Samaná, que la gente en Samaná va a su ritmo. Oye, esa gente, si tú das 10 pasos, ellos dan 2. Eso es una calma y eso tiene que ver con la temperatura, porque allá en Samaná la temperatura es más caliente que aquí. Sí, porque entonces, el mar está más cerca. Si es más húmeda y el salitre provoca. A eso nadie lo mata. Tú te sientes en un restaurante y tú tienes que esperar a que le dé la gana de atenderte. Eso no es de que tráemela rápido, no. Tú tienes que ir mentalizado. Entonces, eso te dice mucho de la mentalidad del isleño. Es una mentalidad isleña, sí. Pero que con el cóctel de gente que vino aquí, que se mezcló, aquí hay de todo. Porque también aquí hay mucha gente inteligente y mucha gente capacitada. Lo que pasa es que... No son valoradas. Ese porcentaje de gente chimbólica, ese porcentaje chiquitico hace mucha bulla. Entonces, ese porcentaje de gente que lo que está en teteo, en juca, en bebé romo, en que creen que los cuartos salen por un tobogán, es un pequeño porcentaje de la población dominicana, pero que hace mucho ruido. Así es. Al final, como dije el otro día, no se trata de los malos, porque los malos siempre van a estar ahí. Se trata de los buenos que no hacen nada. Porque un malo tú nunca vas a quitarle de que sea malo. Ahora, lo malo es el bueno que no se mueve. Lo malo es el bueno que no decide hacer nada. Lo malo es el bueno que no decide hablar ni accionar. Entonces, al bueno no decidir hacer nada termina siendo tan malo como los mismos malos. Así es. Esa es la realidad. Entonces, a los muchachos ahora no se le puede poner la mano en las escuelas. Tú mira a los profesores que llaman a los papás para que vayan a una reunión de padres. Se fajan con los profesores, los alumnos. De 1.500, oye, 1.500 estudiantes que vayan a una escuela, que hayan en una escuela, en una reunión de padres van 50. Y cuidado. Hay eso en un país desarrollado, que un papá no vaya a una reunión. Ahí hay padres, en este país hay padres que solamente tienen los hijos para ir a pelear a los centros educativos. Y te voy a decir algo, aquí se habla de, pero tengo que salir un poco en defensa de muchos profesores en este país también. Hay muchos profesores charlatanes, uh-huh. Pero hay muchos profesores que son muy buenos. Irresponsables. Te voy a decir algo, con esa diversidad de mala crianza que se le está dando a estos muchachos ahora, todo eso converge en un aula y agrégale los pitices a esa aula. Oye, el manicomio le está quedando chiquito a un aula de un profesor dominicano que tiene que lidiar
con las malas costumbres y los comportamientos inapropiados de ese carajito que ni su papá lo puede correr en su pero casa. Me dijo una amiga mía el otro día, que profesora, que vino un estudiante y se le orinó en el zafacón adentro del aula. A mí. Ay, ella puede llamarlo a la atención. Ella lo puede llamar no, la atención. Me dijo que lo tuvo que dejar tranquilo. Se le orinó en el zafacón dentro del aula. Entonces te voy a decir lo que dijo un filósofo alemán que se llama Goethe. Goethe dijo: se pueden engendrar hijos educados siempre y cuando los padres también lo son. Claro. Se pueden engendrar hijos educados siempre y cuando los padres también lo son. Entonces, un muchacho que tú no tienes en un aula y coge un zafacón y se te orina. ¿Qué es lo que él está dentro viendo del aula casa? Del zafacón. ¿Qué está viendo en su casa? ¿Qué está viendo? Yo tengo una, tengo una amiga que ella es psicóloga y me dice: oye, Yadira, mira qué sucede. Muchos papás traen los niños al consultorio. Ah, que los niños son hiperactivos, que los niños no se están quietos. Y ella me dice a mí: el problema son los papás, el problema no son los niños. Claro. Porque los niños quieren preguntarle a los papás y los papás no le ponen atención. Porque ahora tenemos una nueva sociedad de padres ausentes, uh-huh, estando presentes. Y tú dices: Yadiri, ¿cómo es eso? Hay padres que están ausentes y no es porque ellos se fueron a vivir para otro país, no están en presencia del hijo, sino que tu aparatico, tus celulares ahora han creado una nueva red de padres ausentes estando presentes. ¿Por qué? Porque los niños se le acercan a ellos, quieren hablar con ellos, y como el papá está todo el tiempo en el teléfono, el papá no mira al hijo, no hace contacto visual con él y no habla con él. Porque el niño le está hablando y él está aquí. Sí, no, así mismo. Deja eso. Teléfono, y aquí en automático, ahí. El teléfono acerca al que está lejos y aleja al que está cerca. Exacto. Entonces, esa es una nueva tendencia que se está dando y es la tendencia del padre ausente estando presente. Estando presente, sí, o sea, un papá que no está involucrado en la vida del niño, pero que al no estar involucrado en la vida del niño, porque está involucrado más en su teléfono que en ponerle atención al niño, entonces el niño lo percibe que su papá está ausente. Sí, él no, papi no me pone atención. Papi simplemente está metido, está metido en el teléfono y no le presta atención a mis necesidades. Así es. Entonces, esa es la realidad que tenemos actualmente con relación a ese tema. Son padres modernos también, padres actualizados con la tecnología, porque la tecnología es un arma de doble filo. Claro que sí. Es un arma de doble filo. Claro. La tecnología es como el conocimiento. El conocimiento te hace esclavo de una realidad que tú no puedes cambiar. Porque cuando tú sabes cómo deben hacerse las cosas y no se hacen como se deben, tú las sufres porque tienes el conocimiento. Conclusión personal mía, era yo más feliz en mi ignorancia. Claro, yo era más feliz en mi ignorancia. Porque ¿qué me importa a mí? Que el Producto Interno Bruto baje, suba. ¿Qué me importa a mí que subió la gasolina? La Seguridad Nacional. La Seguridad Nacional, un déficit fiscal. Pues yo soy ignorante, yo soy feliz. Yo echando gasolina y teniendo cuarto para yo comer y beber romo y andar con cuero. Eso es lo que yo quiero. Pero cuando tú haces así, tú te educas. Y el intelecto tú lo pones a trabajar. Y tú dices, pero esto está mal. Esto hay que hacerlo así, 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 así. Pero esos 500 millones que le están dando al Cefrón no se ve. No, yo mandé 1,600,000. Le van a dar esos cuartos a esos tigres para que se los roben. Entonces tú con ese conocimiento, tú te llenas de que ira. Tú sabes que tú tienes 1,600,000 pesos en impuestos y se lo dan al Cefrón 500 millones para que, ¿verdad?, proteja la frontera. Entonces, el general que está ahí, que compró su plaza, que le mandó sus millones al ministro de la Fuerza Armada, dijo: oye, yo quiero ir para el Cefrón. ¿Cuánto es? Dame 60 millones, eso tú lo recuperas en menos de un mes. Los 60 millones, ese tipo, lo que está en la frontera, tratando de sacarlo de él y recaudar algo más. Por ejemplo, Rubén Darío Paulino Sen. Tú te ponías a ver cuántas bombas Pauli Gas hay en el país. Y el tipo tiene más de 100 bombas de gasolina. ¿De dónde la sacó Rubén Darío Paulino? Aquí hay gente que está viviendo muy bien con el dinero de otros. Muchacha, aquí hay gente que está retirado. Oye, aquí hay gente que están viviendo bien. Oye, con los cuartos de otra gente. Que tienen finca aquí, al lado de la hacienda, en la Hacienda Estrella, al lado de la finca de don Oscar de la Renta. Y todo eso en base a la ignorancia y la educación. A la falta de educación. Esa es la, un pueblo esa. Bruto, un pueblo manipulado, un pueblo mal manejado. Yo te digo una cosa, si este pueblo hubiese sido inteligente y sale a votar, Luis no fuera presidente. Claro que sí. Luis no fuera presidente. Entonces, los votos, los que no votaron, se los sumaron a él. Claro. Bueno, Balaguer lo dijo así en conclusión.
Si la ignorancia se comiera, este país fuera el mejor alimentado. Así y es. Todo el mundo hizo ¡ese es mi presidente! Como Leonel, cuando Leonel dijo, este país está próximo a un declive. ¡Es para adelante que vamos! ¡Ay, mi madre! Y aplaudieron. Dime. Ya, eso es lo que tenemos nosotros. Esa es la República Dominicana. Señores, nos vemos en una próxima entrega. Bye, bye. Yadira Marte haciendo política diferente. Política diferente. Yadira Marte haciendo política diferente.